In this world, you will have trouble. God's people are no strangers to hard times. The Jews were slaves in Egypt, exiled in Babylon. David fought Goliath. Paul died in prison. Daniel was thrown into a den of lions. But we've always persevered because Jesus says, "Take heart, I have overcome the world." So wherever you are, however you feel in this time of trouble, take heart and stand strong. Buenos días, Shoreline. Estaremos hablando durante las 6 siguientes semanas sobre cómo pararnos firmes cuando el mundo se está derrumbando. Y escucho un título así y dice, esta es una serie que está hecha específicamente para estos momentos de la historia. Y sí lo es. Esta serie fue hecha para estos tiempos, para Shoreline Church. Pero aquí está lo interesante. Yo soy un planificador. La mayoría de las personas cuando piensan en mí dicen que soy un planificador a todas. Y como funciona en Shoreline, antes del verano, yo empiezo a trabajar con nuestros líderes, nuestros pastores, en cómo vamos a formar los sermones para el siguiente año. Así que este tiempo, en abril o mayo, estamos hablando qué vamos a hacer para el próximo año. Así que en el 2019 estamos planeando para el 2020. Y en junio o julio me voy por una semana y tomo todas las ideas de nuestros pastores y líderes y dónde sienten que Dios nos está llevando. Y planifico todos los sermones, todas las series para el próximo año. Así que en abril 2019 estaba planificando para el 2020. Y yo en ese proceso puse un sermón del libro de Daniel que se llama Firme estaré cuando el mundo se está derrumbando. Y aquí están los títulos para las tres series, para los tres sermones de esta serie. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, pero Dios sabía. Y aquí están los tres títulos de esta serie. De esta semana, la siguiente semana y la que viene después de esa. Aquí va la primera. Firme estaré cuando el mundo se está derrumbando. Semana 2. Firme estaré cuando las cosas se ven imposibles. Y aquí está la tercera. Firme estaré cuando mi fe está siendo probada. Estos temas, necesitamos pensar en estos temas ahorita. Y Dios nos ama tanto que Él es tan soberano en el trono. Que el año pasado, Él nos preparó para tener esta serie en este momento. Y solo me recuerda del poder y la presencia de Dios. Y tenemos que ver y reconocer que ahorita estamos en tiempos difíciles. Y yo solo lo digo así. Seamos honestos, estamos en tiempos difíciles. Y si lo reconocemos ahorita, en este momento, uno de los momentos más difíciles que tal vez enfrentaríamos. Espero que sea así. Espero que sean los tiempos más difíciles económicos que experimentamos, porque es un tiempo difícil. Y veo dónde estamos ahorita y digo, estamos en un tiempo donde hay tensión de liderazgo dentro de nuestro país, dentro de los estados, globalmente y nacionalmente. Hay mucha tensión en nuestro liderazgo. También hay desorden económico. Y quiero pensar que todo va a ser arreglado en un par de semanas. Pero estamos en una temporada muy difícil. Hay temores nacionales. Hay personas que dicen, ¿cómo se va a ver nuestro país en 3 meses, en 6 meses, en 1 año? Y hay muchos temores. Y también hay aguas turbulentas religiosas. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo estoy predicando a un cuarto vacío. No estamos permitidos reunirnos. Pero no solo la iglesia, nadie puede estar reunido ahorita. Pero algo que Dios diseñó es una comunión constante, uno de los 7 indicadores de los marcadores espirituales. Ahorita no podemos estar juntos. Es un tiempo difícil.
son aguas turbulentas religiosas. Y quiero sugerir que en este libro de Daniel, que vamos a estar escudriñando, y les animo si tienen amigos o familiares que necesitan ánimo, esta serie les va a hablar a sus corazones. Y si no tienen una iglesia, les animo que se unan a nuestra serie. Así que quiero leerles en Daniel capítulo 1, los dos versículos, y les animo que presten atención. Y como Daniel estaba pasando tiempos difíciles, nosotros también, pero ellos aún más. Así que Daniel capítulo 1, versículo 1. El año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Señor Jesús, háblanos hoy en este momento. Necesitamos escuchar de ti. Necesitamos escuchar tu voz y tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir lo que necesitamos, nuestra mente para entender y nuestras vidas para que sean cambiadas por tu verdad. En este momento, encuéntranos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está lo que sucede. Históricamente, les voy a mostrar un mapa y va a ver Babilonia y a Jerusalén. Y si ves, no había un camino recto de Babilonia a Jerusalén, porque todo era desierto. Así que va a haber una línea roja, tenían que caminar por el valle del Éufrates y tenían que cruzar por el mar Mediterráneo. Pero Babilonia vino y atacó a Jerusalén, el capital, la nación del pueblo de Dios. Así que vamos a ver el momento donde todo esto está sucediendo, cuando vinieron y atacaron a Jerusalén y tomaron como prisioneros muchas de las personas de Jerusalén a Babilonia. Y en ese momento vamos a ver a Daniel, en el libro de Daniel, porque él estaba en un tiempo difícil, así como nosotros, pero aún más. Así que estas son una de las cosas que vemos en el libro de Daniel. Tenían problemas de liderazgo. Joacim no era un rey bueno. Y de hecho, si leen sobre Joacim en la Biblia, van a descubrir que cada uno de los reyes de Israel, al final de su vida, dan un resumen de su vida. Dicen si fue bueno delante de Dios, si fue un rey bueno, o si fueron malos delante de los ojos de Dios y eran un mal rey. Y Joacim se veía como un rey malo, como malo delante de los ojos de Dios. Él tomó muchas decisiones incorrectas. De hecho, él entendió que Babilonia tenía poder y autoridad en ese tiempo y se tenía una rebelión contra las otras ciudades. Así que lo que sucedió, Daniel está en estos tiempos de la historia donde él descubre que hay problemas de liderazgo, así como nosotros tenemos problemas globales y nacionales. De hecho, hay un colapso económico en esos tiempos. Tenemos que entender qué es sitiar. Cuando un ejército venía a una ciudad, pero esa ciudad tenía un muro alrededor para protegerse, y Jerusalén tenía un muro, pero un ejército venía y literalmente rodeaban esa ciudad y se esperaban. Tal vez acampaban ahí y trataban de atacar. Y esperaban, cortaban su agua, sus recursos, su comida, todo. Y nada más dejaban que ellos pasaran hambre. Así que una ciudad podría estar próspera y al día siguiente podría ser no existente. Y eso es lo que sucedió con Jerusalén. Los babilonios vinieron y sitiaron a Jerusalén. Así que hay un colapso económico. Así que hay una destrucción nacional. La caída de Jerusalén. Ellos están viendo su ciudad capital siendo invadida, siendo destruida, demolida. Así que hay destrucción nacional.
Y también hay confusión religiosa. Hay un ataque del templo. El templo donde creían que es donde Dios moraba está siendo atacada por los babilonios. Y toman todos los artículos dorados y se lo llevan a Babilonia, se lo ponen en su templo para que adoren a sus falsos dioses. Y en su mente ellos creen que cuando hacen eso, su Dios gana y su Dios de Jerusalén no es nada. Y la gente se puso a pensar, ¿Dios realmente tiene poder? ¿Nos puede proteger? Hay en cada nivel donde Daniel está pasando un tiempo difícil. Y es en esos momentos que dices, las cosas no pueden empeorar. Se ha puesto a pensar que cuando pensamos, nada puede empeorar. Pero a veces sí empeoran. Y hemos ya estado ahí. Donde tenemos muchas malas noticias, donde decimos, ya no puedo tomar más malas noticias. Pero a veces sí empeoran las cosas. Una noticia mala, un diagnóstico malo. Ahí es donde está Daniel. Y de hecho, cuando parece ser que no pueden empeorar, Daniel se convierte en prisionero de la guerra. Y quiero leerles esta historia y les animo a que la abran en Daniel capítulo 1, versículo 3. O si tienen una aplicación, esto no va a estar en la pantalla, pero quiero que presten atención y escuchen o lean en su Biblia Daniel capítulo 1. Y entiendan la historia, porque para Daniel, cuando él está viendo su propio país siendo destruida, su templo siendo destruido, su ciudad siendo destruida, él dice, no puede empeorar. Pero para Daniel, sí, porque le dicen, tú vas a ser un prisionero de la guerra. Así que le dicen, te vamos a decir qué comer, qué usar, cómo hablar, todo. Así que quiero que me sigan en Daniel capítulo 1, versículo 3. Así que vemos que ya tomaron la ciudad, ya tomaron todos los artículos del templo y lo pusieron en su templo para adorar a su falso Dios. Y en verso 3 leemos esto. Además, el rey de Babilonia, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de toda y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio del palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Detengamos ahí. Daniel es un prisionero de la guerra. Y le dicen, te vamos a enseñar un nuevo idioma, te vamos a dar un nuevo ropaje, te vamos a enseñar una nueva educación por 3 años. Así que te vamos a hacer un babilonio. Esa es la meta. Y ahora, continuamos en versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre a Daniel, los llamó Beltasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abnego. Y a Daniel lo llamó Beltasar, que es un rey falso de Babilonia. Pero Daniel se propuso, escuchen, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este vio obligado a responder a Daniel, «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por tu culpa tuya me cortará la cabeza». Y de hecho, cuando dice «me cortará la cabeza», no es una metáfora, no es simbólico. Él está hablando literalmente. Dice, si tú te ves peor que los otros jóvenes y no te doy de comer lo que él me pidió,
Él va a cortar literal mi cabeza y ponerlo en un plato. Ese era el temperamento de Nabucodonosor. Así que él le dice, el oficial sabía que esto podría pasar. Y el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo, por favor, haz con tus servicios una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, comparará nuestro temblante con el de los jóvenes que se alimenten con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Me encanta la sabiduría de Daniel. Dice, 10 días no va a lastimar a nadie. Vamos a ponerlo a prueba. Y así que Daniel le plantea el plan al oficial. Leamos versículo 15. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se venían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey. Y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes, Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Esto es asombroso. Aquí está Daniel y sus amigos. Vieron su ciudad ser decaída, vieron problemas económicos, vieron las personas que amaban siendo matadas. Son tomados como prisioneros de guerra. Y ahora les dicen que tienen que aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, una nueva educación. Y tienen que hacer todas estas cosas. Y hay un punto de cuando lees esto, lees la historia de Daniel, te pones a detener cuando dices, eso es todo. Ya es suficiente. Ya no puedo tomar más. Hay un punto donde Daniel dice, Dios es mucho. Aquí les van a preguntar, ¿hay algún punto donde usted se rinde? ¿Donde usted en su vida se ponen difíciles? Ahorita estamos en tiempos difíciles. ¿Cuál es nuestro límite? Cuando decimos, Dios, ya no puedo tomar más. Si va a ser así, ya no puedo continuar. Y cuando estaba pensando sobre esto, hay un punto para Daniel en este proceso donde él dice, me rindo. Me vino una historia en mi mente sobre un joven llamado David Ring. Y de hecho fui en línea y aprendí más sobre él que voy a compartir más adelante. Pero este joven nació con parálisis cerebral. Nació con desafíos verbales y físicos. Los doctores pensaban que no iba a hablar. Y le dijeron, tal vez nunca va a poder comunicarse, nunca se va a casar, nunca tendrá una familia. Esta no va a ser su vida. Y los doctores prepararon a los padres para su futuro. Así que la vida de David Ring era difícil y después perdió a sus dos padres cuando tenía 14 años. Él entró en una depresión y también tuvo intentos de suicidio. Un punto en su vida donde dijo, ya no puedo continuar, mi vida es tan difícil. Pero después conoció a Jesús. Él encontró al Dios vivo, quien celebramos este Pascua, pero también lo celebramos cada día. Él es poderoso, es bueno y amoroso. Así que se encontró con Jesús. Y traté de buscar una imagen. Y esta imagen es hace 27 años. Él aún vive hoy. Pero quiero que vean esta imagen de David Ring después de que conoció a Jesús cuando no se rindió y continuó. Quiero que vean esta imagen. Quiero que se den cuenta de algo. Él está sentado al lado de su esposa, lo cual nunca iba a tener. Y está sentado con sus tres hijas y su hijo, lo cual nunca iba a tener. Y él sí podía comunicarse. Y de hecho, él ha viajado alrededor del mundo y ha hablado sobre su fe. Y ha desafiado a las personas y las ha inspirado. Y la primera vez que lo escuché hablar, lo que me encantó es que él hablaba sobre los desafíos de las otras personas y les decía que no se rindan, que continúan. Después volteaba a la cámara y decía esto, yo tengo parálisis cerebral. ¿Cuál es su problema?
Y yo recuerdo como un joven cristiano, yo me puse a pensar, sí, ok, este señor está continuando, se está sosteniendo a Jesús en los tiempos difíciles. Aquí está la pregunta, ¿cómo se para firme cuando el mundo se está derrumbando? Y aquí está la respuesta, se para en Jesús, el que resucitó, Jesús amoroso, su fundación es fuerte y todo lo que necesitamos lo encontramos en él. ¿Y dónde ponemos la raya? Para Daniel era su fe. Como Daniel dijo, yo puedo tolerar todo, pero con mi fe no te metes. Así que, ¿cómo se para firme cuando el mundo se está derrumbando? Les voy a dar un número de respuestas y quiero que reflexiones sobre estas respuestas y se ponga a pensar en esto en las próximas semanas, meses y todo el resto de su vida. ¿Cómo se para firme cuando el mundo se está derrumbando? Determine que la condición del mundo no determinará la condición de su fe. Hagan la decisión que la condición del mundo no determinará la condición de su fe. Si usted construye su fe en la realidad económica, en la bolsa de valores y en las experiencias de la vida, entonces va a vivir en una montaña rusa. Si usted pone su vida donde ponemos nuestra fe política, entonces vamos a vivir en desorden. Pero tenemos que poner nuestra fe que Dios está en el trono. Y a veces nuestro equipo gana o nuestro equipo pierde, pero Dios es victorioso. Y eso tenemos que entender, que cuando nos paramos firmes, cuando el mundo se está derrumbando, pondremos nuestra fe en Dios. ¿Cómo se para firme cuando el mundo se está derrumbando? Reconociendo que Dios todavía está en el trono, incluso cuando el mundo se está derrumbando. Daniel vio que Nabucodonosor estaba en el trono de Babilonia. No había duda ninguna. Pero también Daniel vio que Dios estaba en el trono, vio más allá del trono humano y vio el trono divino. Y Daniel vio a Dios, el Dios, nuestro Dios, el Dios del universo. Él vio al Dios en el trono. Él dijo, Dios, Nabucodonosor está en el trono aquí en la tierra, pero nuestro Rey de Reyes, Dios está en el trono celestial. Y eso tenemos que entender. ¿Quién está en el trono? Incluso cuando el mundo se está derrumbando. El que está en el trono de mi vida es Dios. Vive con esa certeza, con esa confianza, esa seguridad, que nuestros ojos están fijados en Dios y no en la economía, no en los políticos. Todos los que gobiernan nuestros líderes es importante, pero esa no es la última autoridad. Dios está en el trono. Fijemos nuestros ojos en Dios, el que reina y gobierna nuestra vida, y va a tener paz en su vida. ¿Cómo se para firme cuando el mundo se está derrumbando? Aquí está la tercera respuesta. Flexione y negocie lo que no es esencial y sea intransigente en los temas centrales de la fe. Eso es lo que hizo Daniel. Cuando vino de las cosas no esenciales, Daniel, tienes que usar ropa de los babilonios. Ok, está bien. Daniel, tienes que aprender un nuevo idioma. Tienes que hablar como un babilonio. Ok, está bien. Daniel, vamos a cambiar tu comida. Y para Daniel, su comida era parte de su fe. Y tal vez no tenga sentido para nosotros, pero para Daniel, su fe y su comida iban juntos. Y él no iba a comprometerse a eso. Y dijo, ¿podemos hacer algo diferente? Y Dios lo bendijo. Pero él pintó su raya. Así que si flexiona y negocia lo que no es esencial, como una iglesia para Shoreline Church, nosotros negociamos en estilo. No es el estilo lo que tiene nuestra fe. Vamos a intentar diferentes metodologías. Cuando se trata de cosas no esenciales, lo vamos a mantener no esenciales. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, este libro, del principio al fin, sabemos que es verdad. No lo comprometemos. Sabemos que Jesús, y solamente Él es el Salvador, porque Jesús dijo, yo soy la vida, el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Cuando se trata de nuestras doctrinas centrales, lo que nos hace cristianos, nos sostenemos a Él. Así que negociamos las cosas que no son tan importantes. ¿Cómo se para firme cuando el mundo se está derrumbando? Número 4, y me encanta esto. Haga un plan claro, exprésalo y persíguelo en el poder de Dios. Cuando Daniel escuchó que tenía que comer comidas que para él lo iban a no hacer limpio, él hizo un plan. Y él vino y dijo, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si intentamos diferentes comidas o ciertos días? Es como él puso todo un plan. Y Dios le dio favor, pero también Daniel era claro y pensó bien claramente las cosas y dijo, intentemos esto porque va a funcionar. Y en estos tiempos les quiero animar que cuando las cosas están siendo difíciles o todo parece ser loco, no se enloquezca con eso. O si todos parecen que están flojos o perezosos, voy a también hacer lo mismo. Pero no, tiene que usted tener un plan financiero y debe verse diferente como se vio hace 6 semanas. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. ¿Realmente ha visto sus finanzas y ha hecho un plan? Debería de hacer un plan con sus finanzas. Haga un plan, expréselo. Sea intencional con eso. Aquí en Shoreline hemos estado fluyendo diferente y ¿sabes qué estamos haciendo? Tenemos que planear para el futuro. No para un futuro que esperamos, pero el futuro que quizás podría ser. Daniel pudo decir, ya no estoy en Babilonia, estoy en Jerusalén, todo está bien. Lo declaro en el nombre de Jesús. Pero no, ¿sabes por qué? Porque él vio su ciudad decaer y era la realidad. Y él hizo un plan para vivir para Dios de la mejor manera que pudo en ese momento de la historia. No era una falta de fe y no es una falta de fe de mi parte como pastor, tratando de ver cómo podemos adorar a Dios de una manera diferente. No solo vamos a dejar que las cosas definan dónde vamos, sino estamos viendo, orando y buscando a Dios y planificando cómo ejecutar esos planes. Y usted debería hacer lo mismo en su propia vida. ¿Cuál es su plan físico? Tal vez dicen, no puedo ir al gimnasio, pero tiene que ser creativo. Haga un plan. Y número 5, ¿cómo se para firme cuando el mundo se está derrumbando? Número 5, reconociendo los regalos que Dios le ha otorgado e inclínese a ellos. En estos tiempos Dios ocupa sus dones. Para Daniel, él tenía el don de interpretar sueños, el don de sabiduría. Y mientras caminamos en el libro de Daniel, vemos que sus dones florecieron y Dios tenía favor hacia él. ¿Cuál es su don de usted? ¿Y cómo lo está usando en esta temporada? Si tiene dones de liderazgo, ¿cómo está creciendo como un líder? Si tiene el don de compasión, ¿está siendo compasivo con sus vecinos o con los diferentes ministerios que tenemos aquí en Shoreline? Estamos tratando de buscar diferentes maneras de cómo ser más compasivos. Así que también, como la iglesia estamos tratando de buscar un plan. Tal vez usted tenga el don de generosidad. Ahorita muchas personas no pueden dar porque están teniendo problemas financieros, pero yo puedo dar. Eso es parte de su don. O servir. ¿Cómo puedo servir más en mi hogar, en mi familia, con mis vecinos? Aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde necesita pararse firme en medio de la tormenta? ¿Dónde se necesita parar firme? Les quiero animar que lean el libro de Daniel. Nuestro plan de lectura semanal es Daniel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, durante 7 días. Y lo vamos a leer por 3 semanas. Así que los animo a que lean el libro de Daniel. Pero durante las siguientes semanas, lea un capítulo al día, una y otra vez, una y otra vez. Y vean cómo él se paró firme. Dejen que Dios los inspire. Y clamen a Jesús y sosténganse de Él y reciban su fuerza. Quiero orar en este momento para usted, donde se encuentra ahorita, que Dios les dé la fortaleza. Oren conmigo. Señor Jesús, estamos en una tormenta en estos momentos, un nivel nacional, un nivel estatal,
unlike anything most of us have ever experienced. Nunca hemos experimentado esto y esperemos que esto no se empeore y sea lo más difícil que enfrentamos. Señor, pedimos que busquemos a ti por fortaleza y que nos paremos firmes en esta tormenta y que tú nos fortalezcas nuestra fe. Señor, acércate a nosotros, llénanos de tu poder, fortalécenos para pararnos firmes en la tormenta y brillar la luz de Jesús en estos tiempos oscuros. Oramos esto en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Así que les quiero compartir unas palabras de bendición. Pero antes, quiero animarles a que vayan a nuestra página de internet para buscar más información sobre lo que estamos haciendo. Y en nuestra página de internet va a ver lo que estamos haciendo. Y también si no está recibiendo los devocionales de lunes, miércoles y viernes, ahí los va a poder encontrar. Y también se puede suscribir a nuestro correo electrónico para recibirlos. También si necesitan oración, va a haber un número en la pantalla donde usted puede llamar y podemos orar por usted. Ya sea en línea o en el teléfono, por favor, estamos listos y queremos orar por usted. Si usted está viendo a Shoreline por primera vez, ya sea que sea en otro país, en otro continente, los damos la bienvenida. Y si quieres saber más de Shoreline, vaya al correo electrónico que ve ahí y díganos que quiere saber más de Shoreline. Les aseguro que alguien les va a responder y responder cualquier pregunta que tengan. Y antes de darles una palabra de bendición, quiero que se tomen un par de minutos que vean un video que va hablar sobre unas cosas importantes que queremos que estén al tanto. Así que espero que la adoración y el servicio les haya sido de bendición para su vida y que la palabra de Dios esté viva en su corazón. Mientras camina en esta semana, recuerden que en las tormentas más difíciles, que tengan esta imagen en mente, que Dios está en el trono de los cielos. Él gobierna, Él reina sobre su vida, incluso sobre nuestro mundo. Sobre todo, Dios está en el trono, así que confíen en Él y caminen en Él. Dios los bendiga y que tengan un buen fin de semana.